Mi nombre es Manuel Martínez, soy representante técnico de ventas del semillero Stein acá en la localidad de Río Cuarto. Emanuel Martínez, contanos de qué manera viene preparado Stein para la próxima campaña gruesa que se viene, tanto en maíz como en soja. Bueno, la verdad que es un año complicado para lo que es el maíz, pero bueno, tenemos una paleta de materiales muy interesantes, tanto en maíz como variedades en soja, así que bueno, tratando de mostrar un poco y hacernos conocidos como marca. En alguna oportunidad ustedes hablaron de variedades que se hicieron notar sobre todo en el sur de la provincia de Córdoba por buenos rendimientos, híbridos cortos en su ciclo y que habían dado, creo que muestras de muy buenos resultados y potencial de rendimiento, ¿no? Sí, así es. Nosotros a los híbridos de maíz los dividimos en tres segmentos: las bestias, los petizos y los cortos. Las bestias para ir a los ciclos completos, los petizos un ciclo intermedio medio, caracterizado por un material de bajo porte, con baja inserción de espiga para evitar el vuelco y con una espiga flex muy interesante, un material que la verdad está dando muy buenas respuestas. Y los cortos, un nicho nuevo para evitar en las zonas problemáticas de heladas tempranas, ¿no? Entonces han logrado de esa manera conseguir híbridos que... cubriendo un nuevo nicho, ¿no? ¿No es cierto? Bueno. Para siembras tardías. Bien dijiste que ha sido una campaña complicada, pero aún así muchos productores que utilizaron las semillas de Stein lograron un potencial moderado en cuanto a la última campaña de maíz, ¿no? Sí, la verdad que muy conformes con eso. Si bien la zona fue complicada, no se sintió tanto las mermas en el rendimiento como en el norte, así que bueno, eso es un punto favorable para la zona y los híbridos demostraron su potencial. ¿Estos mismos híbridos estarán disponibles para la próxima campaña que está comenzando en muy poquito tiempo? Exactamente, tenemos materiales nuevos y bueno, todo el equipo de desarrollo que constantemente está probando materiales para sacar, tanto en maíz como en soja, para sacar nuevos materiales. La última campaña de maíz estuvo asignado por el problema de espiroplasma y la chicharrita. ¿Ustedes notan que esto está en cierta medida frenando la posibilidad de que se haga una campaña masiva de maíz? Y es una problemática, fue una campaña muy rara, si bien esta zona no tuvo tanto problema como en el norte, pero sí influenció a la hora de las ventas, así que bueno, vamos a ver cómo es una problemática muy nueva en la cual estamos todos en la misma situación. Y vamos a ver cómo repercute este año, ¿no es cierto? Bien, Manuel, te cambio de tema, hablamos de soja, porque en soja sí tuvieron ustedes una muy última buena campaña y ahí, por supuesto, las distintas variedades se hicieron notar. Sí, bueno, en lo que es soja siempre tratamos de participar en las redes de ensayo, ¿no es cierto?, más conocida. La verdad que en las Rexo nos ha ido muy bien. Tenemos una amplia cartera de variedades. Hoy por hoy la 4.8, la Rexo anduvo muy bien. Tenemos 4.5, 4.6, 4.7. Bueno, todo tecnología en lis, todos nuestros materiales son en lis y bueno, estamos con algo más de conquista en lis para lo que es el norte. Bueno, esto en cierta medida es una garantía para tratar de sortear los problemas productivos que han tenido en líneas generales todas las semillas de soja a lo largo de la campaña aquí en Argentina, ¿no? Exactamente, sí. Hoy por hoy contamos con disponibilidad de material, de variedades, con esto de que el maíz en algunos puntos ha sido descartado, ¿no es cierto?, por los malos rinde, ha sido una puerta de entrada para la soja, que la verdad estamos muy bien posicionados. En este aspecto se nota que hay más interés por hacer soja que maíz, ¿no? En algunas zonas sí, en algunas zonas hay muchas más consultas por soja que por maíz. ¿Aquí en la zona de Río Cuarto también? En esta zona también, sí, y más con los resultados que hemos tenido en la Rex. Deseamos que tengan lo mejor en esta próxima campaña, sobre todo asistiendo a los productores, porque sabemos que ustedes también brindan una asistencia muy importante, ¿no? Así es, siempre tratamos estar al pie del productor para lo que le haga falta y para mostrar el potencial que tiene la empresa.